Rally. And by the way, I didn't even introduce myself, but I'm Joyce McGuire, and it's Rock of Ages Outreach Ministries, and we have seven different ministries. The prayer rallies is just one, and different things in the prisons and all, but I have got some great friends that stand with me, and I try to stand with them with what they're doing too. But Nilda is a great prayer warrior, and I'm going to quit talking, turn it over to her, just let the Spirit lead you. Gracias, thank you. You want to go up there? I'm Nilda. My name is Nilda Ponce. Me llamo Nilda. Voy a orar en español. I will pray in Spanish. Maybe you don't understand what I'm saying in Spanish, but God knows. There you go. Amen. And the Holy Spirit is here, so you feel the Holy Spirit. I guess that's the most important, right? Vamos a orar en español y yo sé que la presencia de Dios está aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Just pray for this city, for Anderson. Vamos a orar por Sur Carolina, por Anderson, y vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos da de estar aquí, Señor. Yo en esta hora estoy aquí delante de ti, Padre, para orar, Señor, por Anderson, Señor, por la comunidad de Anderson, Padre, para que tú obres en esta comunidad, Padre Santo, por los gobernadores de aquí, Señor, de Anderson, por los, Señor, por los maestros de Anderson, Señor, por todos, Señor, los que están aquí en este pueblo, Señor. Yo oro por ellos, Padre Santo. Yo oro por esta comunidad, Padre Santo. Yo oro por aquellos, Señor, que no te han recibido en su corazón, Señor. Yo oro, Señor, por aquellas personas que necesitan, Señor, un cambio en su vida. Estamos viviendo, Señor, en los últimos tiempos. La gente necesita escuchar, Señor, de tu palabra. Necesita escucharte, Jesús. Necesita escuchar que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el único, Señor, que salva vidas, que eres el único, Señor, que puede traer, Señor, esas almas, Señor, aún aquellas personas que están en los hospitales, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, Padre, en esta comunidad de Anderson, en el hospital de Anderson, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, de poder sobre aquellas personas que están en los hospitales, Padre Santo, especialmente por esta pandemia, Señor, del COVID-19, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú levantes, Padre Santo, a esas personas que están, Señor, enfermas, aquellas personas que están en drogas, Señor, aquellas personas, Señor, que están esclavizadas en el pecado, aquellas personas, Señor, que tienen, Señor, cadenas en sus vidas, que les está haciendo difícil, que piensan que ellos pueden solo, pero sabemos, Señor, que solo tú, Señor Jesús, puedes hacerlo. Tú eres el único, Señor, que viniste a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. You died on the cross, oh Lord, for us. Tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y un día vas a venir, Señor, en las nubes, para traernos, Señor, llevarnos contigo, Señor, y donde no habrá más llanto, clamor ni dolor, Señor, porque es lo que dice tu palabra, Señor. No habrá más llanto, clamor ni dolor, Señor. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor en su palabra. El Señor, Señor, tú estás aquí en este lugar. Tú estás aquí en este, Señor, en este centro de Anderson, Padre. Estamos aquí un grupo de hermanos, Señor, orando. Orando por esta comunidad. Y no solo por la comunidad de Anderson, no solo por Anderson, Señor. Estamos orando por todos los Estados Unidos de América, Señor. Por este país que nos ha dado oportunidad de venir, Señor, aún, Señor. A todos aquellos inmigrantes que han venido a este país, Señor, buscando una mejor vida. Y aquí hemos venido, Señor, a buscar de ti, Padre Santo. Muchas de estas personas han ido a nuestros países, Señor, a Honduras, a África, a Haití, a todas partes del mundo, Señor. Porque tú, Señor, eres el mismo Dios de Haití, de Estados Unidos, de Honduras, de Centroamérica, de todas partes del mundo, Señor. Pero somos un cuerpo en Cristo. Tú, Señor, eres el único, el Salvador de todo el mundo. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú no has visto, Señor, a un blanco, a un negro, Padre Santo, a un filipino, a un chino, a un japonés. Para ti todos somos iguales, Señor. Tú no
somos iguales. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos al mismo, creemos en el mismo Dios, en Cristo Jesús. Oh Dios, gracias por este privilegio que me das de estar aquí, Señor. Yo no soy nadie, Señor, yo solo vengo delante de ti y obedezco tu palabra. De estar aquí, Señor, en este rally, Señor, para orar, Señor, por esta comunidad, para orar por Anderson. Estamos aquí al frente de esta corte, Señor, donde muchas personas vienen, Señor, a presentarse ante un juez. Señor, por lo que hayan hecho, por lo que, Señor, estén, Señor, ellos, Señor, vengan aquí, Señor, ellos vienen para que ellos puedan, Señor, ser juzgados por alguien. Y un día, Señor, tendremos esa parte allá también, Señor, donde vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, Señor. Pero por eso estamos peleando, Señor, esta batalla. Para que un día cuando nos toque ir a la corte, Señor, podamos estar, Señor, bien delante de ti. Ayúdanos a permanecer fiel, a estar firmes, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de orar al frente de esta corte, Padre, aquí en Anderson. Oramos, Señor, por esta comunidad. Oramos por los gobernadores. Oramos por todos, Señor, estas iglesias que están aquí. Por todos los que predican su palabra. Por todos aquellos, Señor, que llevan tu palabra alrededor de aquí de Anderson. Por Miss Joy, Señor, que ella continuamente hace esto, Señor. Bendice su vida, que estos rallies continúen, Padre Santo, haciéndose. Para que nosotros prediquemos tu palabra. Que tu palabra, Señor, nunca vaya a retornar vacía. Porque tu palabra, Señor, siempre, Señor, trae palabras de vida. Tu palabra es vida, Señor. Tú eres vida, Padre. Como dice tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, seguimos orando, Padre. Seguiremos orando siempre por nuestras comunidades, Padre. Nosotros